las escaleras, porque ya vienen aquí. ¿Te vas a mover para dónde? Para acá, ¿no? ¿Por allá? Buenas tardes. A ver, ¿qué es el señor Obrador? Señor presidente, le vamos a presentar lo que está haciendo esta plataforma. Estamos logrando que sea un proceso de desarrollo en el campo de la cancha, que es productor de gas. Se descubrió en el 2007 que tiene una reserva de 922 miles de millones de pies cúbicos de gas. Por favor. La oportunidad estratégica de este campo es precisamente porque hay una demanda creciente, nos va a permitir incrementar la producción de gas natural. La estrategia de gas que tiene Pemex está abocada a detener y revertir la tendencia declinante de la producción de gas y continuar con la exploración de áreas cercanas a la cancha, en la parte de aguas profundas, que aquí en esta área es de orden de 1.002 metros. El campo trae profundidad entre 800 y 1.200 metros de gigante de agua y luego otros 2.000 más de agua. Entonces, los beneficios que traeríamos son como oportunidad, señor presidente, estamos aquí ubicados en el campo de la Cach, pero tenemos toda esta provincia: Piquis, Lavalle, Mapuy, Ucuyú, Atal, todos estos son del cinturón plegado Tlaquemaco. El área de comunidad mexicana se nos van a permitir incrementar la producción de gas de manera sustantiva. Tenemos una reserva entre tres campos: Cunán, La Cachi y Pictis, del orden de los 3.500 miles de millones de pies cúbicos, por favor. Lo que estamos haciendo en este campo, ahorita hemos perforado el segundo pozo de desarrollo, perforamos ya La Cachi 1, que fue el descubridor, un delimitador, y van a perforar dos yacimientos de gas. Tienen estas características, pero acumulan, como ya les mencioné, 992 miles de millones de pies cúbicos de gas. Adelante. Lo que estamos haciendo para producir este campo, el primer campo de gas, vamos a perforar 7 pozos de desarrollo, vamos a construir 2 ductos de 18 pulgadas por 55 kilómetros de longitud hasta el área de Tejada en tierra, cercano al pueblo de Alvarado, y vamos a poder enviar esta producción de gas al sistema nacional para satisfacer la demanda. Adelante. Estas son el arreglo que va a estar en el subsuelo, más o menos a 1.000 metros de profundidad. Va a haber árboles, colectores de recolección, colectores verticales. Esta es la infraestructura que vamos a instalar en el subsuelo. ¿Esto es a 1.000 metros de profundidad? Esto es en el fondo marino, que está más o menos a 1.000 metros.
es el primer desarrollo que tiene Petróleos Mexicanos en este tipo de tirantes aguas profundas. Adelante, por favor. Este campo estamos pensando perforarlo con 7 pozos, 4 de ellos verticales, que se perforan así como este, directamente, y 3 pozos direccionales que nos van a permitir alcanzar la longitud del yacimiento. Es un campo mediano en términos de dimensión, importante en términos de volumen. Adelante, por favor. Y estos son los perfiles de producción que pensamos alcanzar para el caso de gas. Empezar la producción para alcanzar del orden de 400 millones de pies cúbicos adicionales de gas y 2.400 barriles de condensado, el cual también es un volumen importante para ayudar a disminuir la demanda del mercado. Pero este volumen que lo vamos a poder mantener durante algunos años va a ser compensado posteriormente con los otros campos que vamos a preparar. ¿Por qué no lo dimensionas, Gustavo? De esos 400 millones de pies cúbicos diarios, ¿es el 7% de la producción nacional? Es básicamente más o menos el 7% de la producción nacional, señor presidente. Es un volumen importante que nos va a ayudar a contribuir a satisfacer la demanda interna. La siguiente, por favor. Bueno, ahorita en esta primera etapa estamos desarrollando este campo, son 65 kilómetros hasta Lerdo, pero tenemos este campo de Piclis y este campo de Puná, que está otros 65 kilómetros más mar adentro, más profundo. ¿En dónde estamos exactamente? Ahorita estamos aquí, señor presidente. Aquí estamos en el campo La Cache. Estamos perforando el pozo La Cache 2, pero de 2 de 7, después el campo Puná tiene 12 pozos adicionales y el campo Piclis esperamos perforar otros 7, totalizando 26. Y con ellos, con esos 26 pozos, vamos a alcanzar el perfil de producción que le muestro en la siguiente página, por favor. Sí. Esta es la producción de La Cache, esta es la de Cuná, la morada, y esta es la de Piclis. Entonces, de tal suerte que vamos a empezar a incrementar paulatinamente la producción 400, 500, 600, 700 millones de pies cúbicos adicionales, que sin duda van a ayudar a satisfacer el requerimiento presente que tenemos de gas. Son los pozos que tenemos, 12 en Cuná, 7 en Piclis, 7 en La Cache, y estos son los indicadores económicos, 5.388 millones de pesos el valor presente neto. El tema aquí del precio, dado que es una infraestructura de alto costo por ser de aguas profundas, tiene un rendimiento marginal, pero lo que estamos pensando de manera estratégica en Petróleos Mexicanos es tener la posibilidad de este gas junto con los campos aledaños, producirlo y tener la posibilidad quizá de construir una planta de liquefacción para posibilitarnos exportar este gas una vez que esté satisfecha la demanda. Con esto termino yo esta presentación. Le deseo la palabra aquí al capitán Gregorio, quien es el capitán de Aurora de esta embarcación. Adelante, capitán. Señor presidente, muy bienvenido a la plataforma Centenario de Grupo R. Con tu permiso, muy breve, te quiero enseñar el equipo que tenemos aquí en el cuarto de mando, por el cuarto control, igualmente que el puente de navegación. Muy brevemente, tenemos el equipo de comunicaciones, radio VHF y banda lateral, más un tipo de mensajes de navegación. Aquí tenemos, los controles son todos intercambiables para la redundancia. Por el momento tenemos complementos de lobo, equipos de presas que manejamos para perforación. En este consola tenemos también conectar todo lo que es el equipo de máquinas. Tenemos ahorita 3 generadores en línea, 4 propulsores. Tenemos un total de 8 propulsores, igual que 8 máquinas, igual todo para tener la redundancia. Pasando aquí tenemos como un avión black box de información que guarda con todos los corazones, alarmas, unas cartas de navegación electrónicas. Nada más estamos muy cerca a la costa, apenas 18 millas y ya el gigante de agua ya es más de 1000 metros. Tenemos un sistema de circuito cerrado de visión con 34 cámaras. Entonces ya podemos encontrar todas las áreas de la plataforma, el puerto, las ruedas a ambos lados, máquinas, thrusters, todos están monitorados. Ya pasamos aquí el radar, navegación,
un controlador de DT, como sabes, es una plataforma semi-sumergible de cosito dinámico. Siempre estamos en movimiento y a través de las computadoras nos mantenemos en posición con el movimiento del satélite, más de los acústicos que tenemos en la forma de controles manuales para los cuatro costes y, como redundancia, otro radar. Otra consola de DT, esta es la que tenemos en el marcando la plataforma ahorita. Otro monitor, igual viendo lo que están haciendo los instructores, nos da la potencia y el desplazamiento. Pasando tres, igual, pueden ver otra pantalla de DT, ahí nos metemos el, creo que es el asentamiento y el calado. Y aquí tenemos un profil de lo que es, se llama el riser marino, de la plataforma. Este es el tubo que va a... Correcto, hasta el fondo marino. Y a medida de eso nos podemos ver que le afecta la corriente. ¿Cuánto se puede descargar en la plataforma del tubo? El tubo lo tenemos que monitorear dentro de un grado. Si pasamos de un grado de desviación... ¿Un grado cuánta distancia es? Un grado sería hasta, tenemos aquí el Well Operating Guidelines para este pozo, en 1000 metros, es de un grado 18 metros. Ya pasado a los dos grados serían 36 metros. Si no podemos mantenerlo, pues ya se empieza la disparación. Y al fondo marino también, como sistema de referencia de los satélites, tenemos unos transponders con este tipo de arreglo utilizados que se comunican y mandan señales a arriba. También usamos un sistema de posicionamiento. También aquí tenemos todo lo que es el control del fuego y gas por toda la plataforma. Nos puede indicar si nos llega a ver una alarma o podemos monitorear todos los sensores que están a bordo. Aquí el sistema de lastre para mantener el calado y bajar y subir dependiendo de la plataforma. ¿Cuánta gente está aquí? En la plataforma, en operaciones tenemos total 180.
Roma, ¿sí? No nos quedamos. Dame el espacio, dame el espacio. Emilio, córrele. Secretario, córrele. ¿Dónde? Intendente, muy bien. De acuerdo, la plataforma. Toma una foto aquí con ustedes. Muchachos, ya les acabo de hablar hace un momento. ¿De dónde son ustedes? ¿De Veracruz? ¿Todos son ustedes? Del Estado de México. ¿Del Estado de México? ¿De qué parte? Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen. Muchas felicidades a todos. Gracias. Tengo la oportunidad de saludar a todos los compañeros. Pero darles un saludo de mi parte, especialmente al gobernador de Pemex. Hoy cumple 76 años en esta celebración y reconociendo su trabajo, su compromiso diario, lo mucho que aporta al desarrollo nacional y sobre todo convocándoles a que sean parte de esta nueva transformación. El país está en un proceso de transformación, especialmente en el área energética. Ustedes saben que hay un nuevo marco legal que ahora posibilitará que México tenga más crecimiento, mayor desarrollo y especialmente que podamos producir más petróleo, más gas, y eso va a beneficiar a toda la familia. Gracias a todos por ser parte del esfuerzo. Ustedes son los actores protagonistas. De todos ustedes depende que esta situación y vaya jalando. Muchas felicidades a todos. Le vas a presentar, es el pozo, es el pozo La Catch 2, pero es el riser, este es el mecanismo que es el gran popote que llega hasta 1.200 metros. Sí, ya lo recorrido, pero este es el la parte de la lorita, el pozo está aquí, se va con la punta más duro para dejarlo. No, ahorita todavía no. Ahorita estamos empezando y tapamos para cuando tengamos la infraestructura submarina que le mostré las láminas, ya los vamos a conectar allá en el subsuelo, poder, ya una vez que tengamos el tubo a tierra, poderlo producir. 1.200 metros, este pozo particularmente 1.200 metros, hasta el fondo del mar, 1 kilómetro. 2.200 metros más. 3.200. De agua y 2.000 de rojo, así es, 3.000 metros de rojo. Normalmente caben aquí hasta 4.000 metros de tubería, la capacidad de esta plataforma es 4.000 metros. Y es el que va a dejar de la Vamos.
quedó, compañeros? Es el pozo de la Tax 2. La Tax 2, productor de gas. También de la misma compañía, ella acaba de terminar de incorporarnos un curso y ahorita están realizando
realizamos la actividad de mantenimiento y después la realizamos a presentar otros tipos de reservas. Vamos, Camachito. Aquí este es el acerque del perforador, es el que controla toda la operación. Él mueve los tubos, los sube, los baja. Es un habitáculo hermético, literalmente. Entonces, que él no contiene una filtración o aparición de gas, no entra aquí. Y preservan su habitáculo intacto. ¿Puedo meter? Aquí él está bajando este. El top drive. El top drive, con este levantan tubería, bajan tubería, bajan la barrena. Con esa operación mueven ductos, son cuatro tubos enlazados, se llaman lingada. Entonces van conectando, ponen la barrena al principio y empiezan a bajarla para que pueda. Felicidades, señores, me da mucho gusto hablarles. Gracias. Se ve muy bien. Gracias. Muchas gracias, señores. Estén bien. Vamos, cámara. Estoy al aire. ¿Qué me está tocando atrás? De 14 días. Voy a realizar aquí
14 días. 14 por 14. ¿No se pican los ojos? No, no, vamos a tiempo, vamos a tiempo. Bajen al tiempo. Esperemos llegar a tiempo. Antes que nos ganen los periodistas. Un gustazo, mi hermano. Muchas felicidades a todos, ¿eh? Yo tomo una foto, presidente. Tomo una foto con nosotros. Sí. A ver, metas ahí los demás, decanados. Este es el secretario. Comandante de memoria. Mira, yo lo que fue comandante. Señor presidente, ahí está toda la representación, toda la historia. Muchísimas gracias. Lo valoro y lo aprecio mucho. Ahí lo tendré. Un lugar especial. Sí, gracias. Una foto aquí con... No tengo, gracias. Luego nos la mandan la foto, ¿eh? Para el esta sale de... Esta la van a publicar, ¿no? Ah, que va bien. Ok. La parte de Está bonito el casco, ¿eh? Muchas gracias. De acuerdo. ¿Esto se hizo cuándo? Estos cascos es el orgullo de un perforador, porque su orgullo eran sus botas, sus cascos y sus guantes, porque en él representaba toda su actividad. Aquí tratamos de representar esa historia de 76 años en Petróleos Mexicanos, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, que son nuestras plataformas de transporte. Todo está plasmado. Muchas gracias. Gracias. Regresan a Coatzacoalcos, luego van a concentrar en San Martín, regresamos a Veracruz en vuelo. ¿Qué helicóptero vamos a utilizar para el Coatzacoalcos? El Flor nivel 4 de La jornada de trabajo nuevamente 12 por 2 durante 14 días. Ah, muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a salir, ¿no? Allá afuera. Ya fuera, toma y fuera de lugar. Vamos.